entrar aquí a ver qué encuentro por aquí. Claro. Ah, las palmeras. ¿Estaremos dándole vuelta al caracol? No. Yo después tengo que hacer otra izquierda y salgo a la vía otra vez. Lo que voy a ir un poquito más para allá. Porque la riscasa es bonita. Supongo que ese pedazo de tierra ahí debe estar bien fertilizado. Eso sí. La 104. Ya yo sé que solo tengo que contar. Mira tu casa. Mira. ¿Cuánto costará una casa de eso? Ay, mira. ¿Eh? ¿Para qué pensar en eso? A mí me gusta la mía, lo que tenemos es que vender una manita. Sí. Y un piecito. Que darle una manita y un piecito, como un codito. Debemos de centrarnos en la cocina, sí. Y después en el baño. Una a una, comprar una bolsa de cemento y lo guardando. Sí, pero tengo que levantar la más del piso, porque la humedad del piso. Como lo puse la otra vez, a levantarla del vidrio para que la humedad no le no la ponga dura. Cuando ya compremos una bolsa de cemento, ya por ahí ya empieza todo. Sí. No hay que comprar tres ni cuatro, una este mes, una el mes que viene, poniendo en donde no se echen a perder. Sí. Es el comienzo de todo bonito. Pero mi casa me gusta más por lo que tiene dentro. Sí, mi amor. A mí me gusta más porque estás tú adentro de ella también. Y yo me refería a ti. Y yo me refería a ti. Estábamos conectados. Nos conectamos. ¿Salimos a la Iberúa? Sí. Pero si yo no pretendía salir a la Iberúa. ¿Y a dónde? Pensé que estaba atravesando los más para bajar a la... Todas las avenidas por ahí para allá. Mira ese edificio. Estamos en los 80. De la 112 a la 88 ya es algo.